¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues a dos días de celebrar la Nochebuena, este nuestro último especial Puerta Abierta, antes de tomar un descanso con motivo de estas vacaciones de Navidad, lo vamos a dedicar precisamente a la gastronomía. Es también uno de los programas que ustedes más siguen, porque de aquí sacan también muchas ideas de cara a sorprender a sus invitados en la comida o en las cenas que en estas fechas tenemos. Para ello contamos nuevamente con la Asociación de Hostel para ayudarnos a preparar lo que es el menú, y nos hemos venido hasta la sierra porque hoy precisamente dos de los establecimientos hosteleros que aquí se encuentran, Cueva La Martina y Las Musas, nos van a preparar los primeros y los segundos. Empezamos precisamente aquí, en Cueva La Martina, donde Pedro Carramolino se pone al frente de los fogones para prepararnos esos primeros. Vamos para adentro. Pues encendemos los fogones de la mano de Pedro Carramolino, como yo les decía, en esta Cueva La Martina, que además está de celebración, 20 años pues abiertos al público. Pedro, muchas gracias por abrirnos nuevamente las puertas de tu casa. Gracias a vosotros por venir. Bueno, pues estamos intentando configurar pues un menú para estas fiestas, para estas celebraciones, y en este caso empezamos contigo para esos primeros. ¿Qué tienen que tener unos buenos primeros platos para llegar a culminar una buena cena? Porque en cenas tan de tantas cosas y copiosas, pues el primer plato debe ser un poco más ligero. Por supuesto, además vamos a ver lo que vamos a elaborar. Hemos querido hacer algo fresquito, algo distinto. Sabemos que en las comidas de Navidad nos pasamos sobre todo con los segundos, corderos, los pescados, el menú es demasiado abundante. Yo siempre digo que en Navidad son demasiado copiosas las comidas. Entonces hemos querido hacer algo fresco, algo agradable, algo chulo y algo distinto. Y vamos a hacer un tartar de atún envuelto en un aguacate, y también lo que vamos a hacer es algo completamente distinto, es hacer un canelón con un puerro envuelto con buey de mar y unas gambas, y algo completamente distinto, algo para que sea mucho más sugestivo y más digestivo a la hora de comer, para poder entrar al segundo con el cordero, que estamos en La Mancha, es inevitable comer cordero. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, cojan nota, apunten todo, porque como digo, este es un buen consejo para estos platos. Pedro y su ayudante de cocina, Juan, van a ser los que nos lo realicen. Vamos con ellos. Buenas, soy Juan, vengo de Mallorca, del restaurante Canauderio, y he venido aquí a aprender cocina tradicional manchega. Bueno, os tengo preparado un tártar de atún con aguacate. Para ello necesitaremos alcaparras, chalota, atún picado, pepinillo encurtido bien picadito finito, unas huevas de salmón, unos germinados, un poquito de mostaza Dijon y un toque cítrico con el limón. Bueno, vamos a empezar haciendo la mayonesa. Una yema de huevo. Aceite de oliva. Un poquito de soja. Tabasco. Salsa inglesa. Un toque de aceto balsámico. Ahora lo convulsionamos todo y vamos echando un poquito más de aceite hasta conseguir la textura que queremos. Vale, cuando ya tenemos una textura así más densita, parecida a una diodia, una mayonesa, empezamos a incorporar el resto de ingredientes. Un poquito de pepino encurtido, alcaparras, la chalota y mezclamos todo. Vale, seguidamente vamos a incorporar el atún,
y le ponemos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Y dejamos todo bien homogéneo. Lo tenemos todo bien mezclado, ya vamos a disponernos a emplatar. ¿No? Vamos a disponer en la base un aguacate bien picadito, intentando que quede una base bien uniforme y plana. Tártaro. Unas huevitas de salmón. Ahí está. Unos germinaditos aquí de cebolla. Ahora, para acabar, vamos a poner un poquito de caviar en polvo para dar esta calidad característica de las cuevas. Y muy bien, aquí ya tendríamos un plato fácil, rápido y sencillo. Bueno, pues ahora os tenía preparado un canedón frío de buey de mar y espero que os guste. Bueno, vamos a empezar por dos ingredientes. Aquí tenemos un buey de mar ya bien picadito y bien hervido, ventresca de atún, pimiento verde, tomate picado, chalota, pimiento rojo, un poquito de caviar, mayonesa de wasabi y mayonesa. Vamos a empezar marcando el calabacín. Este calabacín lo hemos cortado muy finito con la cortafiambres para que después nos quede blandito y no tengamos dificultades para enrollarlo. Colocamos las láminas superpuestas unas sobre otras para que después al enrollarlo no nos pierda. Cuadramos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la farsa. Buey de mar. Atún. Pimiento verde. El tomate. Un poquito de chalota. Pimiento rojo. Poquito de vinagre de vino, pimienta, una pizquita de sal y ahora para que nos ligue vamos a echarle un poquito de mayonesa.
tiene que quedar una farsa bastante densa para que no se nos vaya cuando lo enrollemos, que nos quede bien compacta. Con la ayuda de una espatulita, se trata de ir dándole la vuelta. Ahí vamos. Ahí está. Perfecto. Ahora echamos un poquito de caviar, unos germinaditos de cebolla para dar de volumen y para el toque crujiente tenemos aquí unos fideos de arroz. Vamos a echar, para hacerlo un poquito más divertido, hemos preparado una mayonesa de wasabi para dar un toque picante. Vamos con un poquito de nuez machacada. Y ahora ya, para acabar de rematar el plato, le vamos a poner un toque de ajo negro de nuestro amigo Antonio de Pedro Muñoz. Bueno, y tras los primeros preparados por Cueva La Martina, nos venimos muy cerca hasta el restaurante Las Musas, donde precisamente nos van a preparar esos segundos. Tras unos pequeños entrantes, vamos a dar paso a lo que son los platos principales. Vamos para allá. Bueno, pues ya en el interior de la cocina del restaurante Las Musas nos encontramos con Javier, que va a ser, como siempre, el encargado de prepararnos estos segundos platos. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues en unas cenas tan importantes como estas, navideñas, Nochebuena, Nochevieja, bueno, todo lo que se, todas estas celebraciones, pues siempre intentamos quedar bien ante bueno, aquellos que se presentan en nuestra casa. Los segundos platos son también importantes porque son, por decirlo así, los platos con los que vas a llamar más la atención y por eso, bueno, pues queremos que nos digas qué es lo que nos vais a preparar en esta ocasión. Bueno, pues estamos en unos tiempos muy cambiantes y he intentado también dar un poquito... está todo tan cambiante que los segundos casi están pasando ya a un segundo plano, porque nos inflamos a picar, a beber antes de comer y llegamos al segundo casi. Y he preparado también, buscando el mercado, porque ahora vamos a preparar un solomillo en hojaldre, parecido al Wellington, pero de media de ternera, vamos a hacerlo de cerdo ibérico, porque está ahora a un precio muy asequible y le hemos metido también un poquito de setas, producto de temporada, y también vamos a hacer un pescado con una merluza, con dátiles, también son de temporada y es lo que percibe bien en nuestro organismo y además el bolsillo también está a la altura. Bueno, pues la combinación perfecta, tomen nota porque comenzamos con los segundos. Bueno, pues vamos a empezar con abriendo el lomo, un lomito de merluza, que nos lo saca el pescadero perfectamente, sin problemas. Lo abrimos así a la mitad
Y la idea es un plato muy sencillo, con unos matices diferentes a lo que estamos acostumbrados. Nosotros le metemos unos dátiles que le aportan ese dulzor, al mismo tiempo que el pescado le da un sabor muy bueno. ¿Vale? La cerramos y la reservamos aquí para marcarla. Bueno, pues tenemos el lomo de merluza, como hemos abierto, los dátiles. Tenemos un pan de avellanas especiado, con pan blanco, avellanas tostadas y pimientos secos. El resultado es este, ¿vale? Queda como un pan, una harina de pan, que le aporta unos matices muy buenos. Sal para saldar. Tenemos una crema muy fina de almendra, le hemos añadido un poquito de yogur, es como un matiz también que ponemos abajo del plato, y una cremita, un aceite de guisantes. Eso es simplemente para hacer un contraste en el plato. No aporta tampoco gran cosa. Que vamos a esperar que se caliente la sartén. Pues la sellamos por todos los sitios para procurar que todos los jugos se queden dentro. Pues la sacamos ya la hemos sellado por todos los sitios y la reservamos para darle el golpe final en el horno. Le añadimos el pan especiado, que quede una costrita arriba. Perfecto. Un poquito de aceite de oliva para que se hidrate. Okay. Y la metemos al horno. Aquí 5 minutitos, un golpe fuerte y está lista para emplatar. Vamos a montar el plato. Lo que decía, un aceite de guisantes para dar un matiz al plato, dar un color, un contraste. Una crema fina de almendra, un yogur, aporta suavidad. Y ahora encima, cuando esté la merluza, la colocaremos encima. Vale. Bueno, pues pasados los 5 minutos aproximados, pues aquí tenemos, cuando empieza el pescado así a brillar, a sacar su jugo, es cuando está jugoso, está en su punto. Pero claro, el punto de cualquiera no quiere decir que sea este. Hay gente que le gusta el pescado muy pasado. Vamos a terminarlo con algún detallito. Y aquí tenemos un chip de judías verdes, que también le aporta su gracia. Bueno, pues como hemos dicho antes, solomillo, que en los tiempos que corren ahora está muy barato para lo que ha sido en su tiempo de moda. Tenemos setas variadas, rebozuelo, angula de monte, setas de temporada. Lo mejor, que más caro es el boletus, pero está intocable este año. Tenemos un poquito de jamón, bien sea serrano, ibérico, a mejor calidad, mejor el plato.
hojaldre y yema de huevo y una poquita de mostaza. Vamos a empezar con salpimentar el plato, que ya lo tenemos aquí salpimentado, y lo vamos a ir a marcar a la sartén. Lo que hacemos es sellarlo por todos los sitios, igualmente como hemos hecho con el pescado. Si os gusta la carne muy hecha, asegúrense de marcarlo bien para que no haya problemas a la hora de emplatar y a la hora de la cocción. Así nos aseguramos de que va a quedar más bien hecho. Si le gusta la carne en su punto, pues el tiempo de dorarlo, nada más, por fuera. Vale, lo reservamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estirar el hojaldre un poquito. Siempre buscando la que tenga la misma anchura para que nos entre la pieza cómoda. Perfecto. Vamos a pasar por la Thermomix, triturar, hacer una pasta de setas. Así queda las setas, una pasta, como es poca cantidad, tampoco queda así. Hay que saltearlas un poquito. Aquí en la misma sartén que tiene los sabores del solomillo. Como es muy pequeñita, necesita poco calor. Luego lo tendrás que caramelizar un poquito. Vale. Vamos a ir. Ponemos el hojaldre, el jamoncito en el hojaldre. Añadimos las setitas. Vale, vamos a pintar el solomillo un poquito de mostaza. Al que le guste, si no gusta, esto es al gusto del consumidor. No pasa nada porque no lo lleve. Potencia más el sabor. A los amantes de la carne, sí les hace. Baila muy bien. Vale, pues procedemos al enrollado. Pues aquí. Se puede pinchar un poquito con un tenedor para que no genere. Deje salir al vapor que se genera dentro y lo pintamos con yema de huevo. Y aquí el tema del tiempo es, depende del volumen que tenga, pero vamos, sobre esta pieza es unos 25 minutos, 30 aproximado, como mucho 30. A 180 grados. Bueno, pues aquí está el solomillo, que tenga un color así, doradito por fuera, que
que el hojaldre esté duro, que se note que tiene consistencia, no esté blando. Lo cogemos. Una segunda. El rosadito. Un poquito de jugo de carne que podemos tener preparado con unas pataditas fritas, va muy bien, fantástico. Nosotros vamos a poner unos poquitos, unos boniatos. Ahí. Esto sí puede estar preparado con tiempo y calentarlo en el horno a la hora de cenar. Bueno, y si todavía tienen hueco después de todo lo que hemos visto y sitio para el postre, qué mejor que venirnos hasta aquí, hasta el café, donde su propietaria, Rosa, nos va a presentar precisamente esas ideas que quieren darles para estas fiestas navideñas. Vamos para adentro. Bueno, pues como les decía, Rosa Reillo ya está precisamente esperándonos aquí. Rosa, ¿qué tal? Hola, Santi. Bueno, pues yo lo he comentado al principio, la verdad es que ahora en estos días donde hay tantas cenas, tantas comidas, pues llegar al postre ya es todo un reto, porque con todo lo que comemos antes, pues dejar un hueco para el postre siempre es difícil, pero aún así nos doblegamos y lo hacemos, porque queremos también disfrutar de lo dulce, ¿no? Porque siempre hay que hacerse ese hueco y, por lo general, ¿qué se suele preparar? ¿Postres más ligeros o cada uno a lo que le guste? Ahora en Navidad los postres ligeros, yo creo que no hay casi ninguno, ¿no? Entonces, pero habría que procurar no comer demasiado un dulce muy contundente. De todas formas, yo por ejemplo voy a preparar dos cosas, que una de ellas es típica, que es turrón, un turrón de nata con nueces, que se puede hacer siempre, y el otro es un bizcocho de calabaza, que no es muy espectacular, pero está muy bueno. Entonces eso se puede hacer siempre y tampoco es demasiado fuerte, no es demasiado dulce, ninguna de las dos cosas. Bueno, pues ya lo saben, vamos a dejarles con ella, porque apunten todo lo que Rosa nos va a preparar y sobre todo deleiten a sus invitados en estas fiestas. Vamos con ella. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer el bizcocho de calabaza con manzana. En esta ocasión lo vamos a hacer que sea apto para celíacos. Primero, bueno, yo la manzana está un poco oxidada porque llevo un rato esperando aquí a mis compañeros y amigos. Lleva calabaza. Yo lo primero que hago para la calabaza es que la parto, le quito la piel y la congelo. Entonces cuando la descongelas ya está blandita, no hace falta cocerla. Entonces lleva como un cuarto de calabaza, tres manzanas que van hechas troceadas, que ya digo, tenía que haberlo hecho antes, pero o sea, ahora lo echamos. Lleva la misma medida de aceite que yo la mezclo entre aceite de oliva y aceite de girasol. Si le echáis solamente aceite de oliva, tiene que estar frito porque si no sabe mucho aceite. A ver, la misma medida de azúcar, un sobre de levadura, como en esta ocasión es apta para celíacos, que no tenga gluten. Tenéis que aseguraros que no tenga gluten. Luego los huevos, cuatro huevos, vamos partiendo uno por uno, por si acaso
Uno. Dos. Con cuidado que no caiga cáscaras. Tres. Y cuatro. La harina es especial para celíacos. Pues la misma medida. Una. Y luego solamente mezclar. Yo lo voy a hacer en Thermomix, pero lo podéis hacer en cualquier amasadora, batidora, como queráis. Yo le pongo un minuto y medio, minuto y medio y lo mezclo. Ya digo que no es un bizcocho súper espectacular, pero está muy bueno. Y luego además, si ese bizcocho lo queréis convertir en tarta, pues le podéis poner una crema de queso, nata montada, chocolate, lo que queráis. Se me ha olvidado decir, pero vamos, todas lo sabéis y todos, que hay que tener precalentado el horno a 180 grados. Yo le pongo esto, que es para que luego se desmolde bien. Y ya nada más que echarlo aquí. Y ponerlo pues como media hora, depende del horno, media hora, tres cuartos de hora, lo que vosotros consideréis, hasta que le metáis un palillo y salga limpio. Si acaso se tuesta mucho para arriba, pues es tan fácil como ponerle un poquito de albal y ya está. Ahora se abre y se mete. Y ya. Se termina. Y el resultado después de media hora, tres cuartos de hora es esto. Ya digo que este bizcocho no necesita mucho más, pero vamos, si queréis ponerla más bonita, pues podéis ponerle nata, una crema de queso, chocolate o lo que queráis, pero una vez que lo probéis no es necesario nada, ya es muy sencillo. Y ahora después vamos a hacer el turrón de nata con nueces. Ese es súper fácil. A ver, los ingredientes son 100 gramos de nata, preferiblemente que sea pues con más de un 35% de grasa, 200 gramos de azúcar glass, 200 de harina de almendra y 100 gramos de nueces. Yo lo que he hecho, a pesar de estar ya peladas, pues ha sido triturarlas un poco. Entonces, se hace así. Se echa el azúcar, que ya está pesado, con la nata. Os vuelvo a insistir, yo lo hago en Thermomix, pero se puede hacer en cualquier sitio. Hay que ponerlo en ebullición. Aquí se pone en el baroma, para que la nata se disuelva bien y se mezcle con el azúcar. Entonces son 12 minutos. Baroma al 2. Bueno, pues esto ha terminado y ahora lo que tenemos que hacer es añadirle las nueces y la harina de almendra. Y ahora solamente lo que vamos a hacer es mezclarlo. A ver, 15 segundos al 3.
esto solamente mezclar. Y ahora después, este es el resultado. Lo que hacemos es ponerlo en un recipiente, pues yo lo meto aquí, pero vamos, cada uno donde considere oportuno. Bueno, y ahora ya sacamos esto de aquí. Lo podemos poner en dos, ¿eh? Voy a poner uno. Eso lo ponemos en otro. Y esto se tapa un poco y se le pone peso. Y 24 horas en el frigorífico. Y ya está. Y el resultado es este. Pues que es un turrón con trocitos de nuez. Que es muy sencillo y tampoco es tan laborioso, ni los productos demasiado caros, ni difíciles de conseguir. Y está muy bueno. Pues estas son las dos propuestas. Pues habiéndoles dado estos consejos gastronómicos con los que estamos seguros que van a quedar muy bien delante de sus invitados en estas fiestas, hasta aquí, como yo decía, llega el Puerta Abierta de hoy y también de este mes. Hacemos un descanso con motivo de estas celebraciones, de estas fiestas navideñas, y después, en Año Nuevo, regresaremos con nuevos programas. Como digo, dentro de dos días es Nochebuena, les deseamos todo lo mejor, una feliz Navidad, y hoy 22 de diciembre, como se suele decir, si no les ha tocado nada en la lotería, pues muy buena salud. Lo dicho, que pasen buenas días de celebración.